Las reglas del juego son: descubre que estás dentro de un juego, compartes la información y entre todos salen del segundo juego. Así de fácil y simple. Si el pueblo se levanta, se termina el juego. Exactamente como esta imagen es nuestra realidad. Las reglas del juego son: descubre que estás dentro de un juego, comparte la información y entre todos salen de este juego. No hay más camino. Entonces, ¿qué pasa cuando descubre que estás dentro de un juego? No puedes hacer más nada con esa información, querido amigo, querido oyente, solo la tienes que compartir. La compartes y entre todos salen de este juego. Esa es la salida del juego, compartir la información. Entonces, entre todos salen de este juego. ¿Y cómo salen? Compartiendo la información del juego. Simple y fácil, te dijeron, estás dentro de un juego, comparte la información, esa es tu única función, comparte la información, querido amigo y oyente, lo demás te vale verga, no te entretengas en más nada porque ya más nada importa, sino compartir esta información. Si los de abajo se levantan, se acaba el juego. Así es, señores. Si el 97% de los esclavos que estamos dentro de este juego nos levantamos, acabamos con el 3% que nos dominan dentro de este juego. Nosotros alimentamos este juego. Entonces ya saben qué hacer. Descubres que estás dentro de un juego. ¿Cuál es tu segundo paso? Compartir la información. Y entre la información hará estrago en la sociedad, en la humanidad y se cumplirá la profecía de Fátima y la profecía de Albert Pai, donde ellos vieron que al final de la matriz la humanidad acabaría con todo y salimos de este juego. Así de fácil, esa es nuestra salida. Ya nos dijeron qué hacer. Entonces ya no vale saber más nada que pasado, presente, futuro, ya eso vale verga. Nosotros lo que interesa es salir del juego. Ya no te quedes parado ni entretenido en cualquier teoría que nos han hecho creer en esta realidad 3D, especialmente para nosotros, para que tú nunca supieras esta verdad, nunca llegaras a esta conclusión, sino que quedaras en una doctrina, en una teoría que nunca te iba a llevar a casa, que nunca te iba a llevar a ningún punto. Siempre nos tenían atrancados en cualquier teoría. Entonces el alma debe emprender ese camino a casa. Y ya te dijeron qué hacer para salir de aquí. Entonces debemos emprender. Ya no te entretengas. Ya te dijeron cuál es la salida y cuál es el camino a casa. Así que empieza a dar esos pasos para salir de aquí. El alma debe comenzar ese proceso para salir de este juego. Emprender ese camino a casa. Estamos muy lejos de casa. Debemos salir del segundo juego al primer juego y del primer juego a casa, al mundo real. Entonces es hora de emprender esa partida a casa. ¿Y cuál es el primer paso para ir a casa, para comenzar ese paso hacia nuestra casa? Compartir la información. Tú solo comparte la información, que habrá personas esperando esta información que le darán mejor uso, que nos harán mejores películas, videos de esta información. Tú debes compartir la información, dar ese primer paso para ir a casa. ¿Cuál es ese paso? Comparte esta información, porque debemos emprender ese camino. Es largo y doloroso y casa está muy lejos, sí, pero debemos empezar ese proceso de salida, de salir de este segundo juego hacia el primer juego y luego ir a casa donde nos están esperando. Entonces este no es nuestro mundo, no es nuestra realidad, es una realidad que nos han creado los jugadores que nos tienen prisioneros aquí dentro del segundo juego, y es hora que nosotros despertemos y acabemos con ellos y salir de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esa es nuestra única salida. Descubres que está dentro de un juego, comparte la información. Tú solo encárgate de eso, que lo demás, la matriz se va sola y explotará sola. Por sí sola, por su propio peso, caerá. Entonces ese es nuestro primer paso para ir a casa. Empezar este proceso de salida, compartiendo la información. Es nuestra única misión. Yo soy la mensajera que te digo qué hacer y luego tú la entiendes y te conviertes en el segundo mensajero. Y así tú vas creando más mensajeros. Todos somos mensajeros de esta información. Esta bella imagen está en un capítulo que presentaron en la serie Mundo Desconocido, la dimensión desconocida, perdón. Y allí está ese jugador preso en esta cárcel mental. Así estás tú en el mundo real, mira, así acostadito, acostadito conectado aquí a este juego, escuchándome ahorita. Mientras que ahí en el mundo real estás dormido, dormido, inerte, muerto en coma, y llevas mucho tiempo allí mientras estás aquí dentro de este juego. En estos momentos me estás escuchando, mientras que en el mundo real estás así dormidito en casa.
Entonces, ahora emprender ese camino para que esa alma vuelva a esa persona que está acostada y pueda despertar de estos juegos, pueda despertar de esta realidad que nos han creado. Entonces, cada vez que mire esta imagen y cada vez que la puedas recordar, recuerda que así estás tú en el mundo real y así están todos. Y todos están esperando porque esa alma comience ese proceso para llegar a casa. Entonces allí nos están esperando. Es allí nuestra realidad y es allí donde debe ir el alma, a casa, al mundo real. Suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme para que seamos más en esta lucha y en esta misión de despertar a la humanidad. Ahí te dejo mi número de teléfono, más 57-313-418-8768, Colombia, para que me escriba y me pida los enlaces, los archivos que hablan del juego y otras cositas que te voy a dar, para que veas que no te estamos mintiendo. Hemos descubierto unos archivos que hablan de un juego universal y un juego de integración de polaridad, y hemos canalizado toda esta información y hemos armado el rompecabezas del juego, de la matriz.